Inconsolables se encuentran los familiares de Johanna Gutiérrez Mejía, de 37 años, quien fue víctima en un accidente de tránsito el pasado 7 de octubre, cuando transitaba a bordo de una motocicleta y fue arrollada por un conductor en aparente estado de embriaguez. La mujer murió la noche de este jueves tras sufrir complicaciones en su salud. Durante varios meses permaneció en estado vegetativo debido a las graves heridas que soportó. Su vida finalmente se apagó 4 meses después de que sufrió el siniestro. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue, donde efectuaron la necropsia de rigor. Mi esposa trabajaba en Altamoda, ella venía de Altamoda por las 44 hacia el barrio Los Milagros. Ahí hay un reductor de velocidad y el señor, le tengo testigo y todo, es don Javier Duarte Fonseca. Pasó derecho en el carro porque él venía dormido en el carro y se la llevó por delante. Estamos toda la vez en el canal de Panamá y la mandó contra la baranda. Y después de ver cómo quedó, intentó, se voló y le pasó el carro por encima. Ahí lo alcanzó a la mototaxi y lo capturaron allá en el conjunto de residencia de Argentina. Ahí estaba el señor tan borracho que no daba ni para bajarse del carro. Cuando yo llegué, hasta le pegué un golpe y todo. Ahí vendo el borracho y todo, que dejó a mi esposa casi muerta. Ya estuvo 3 meses en UCI. El señor hasta el momento, en ningún momento se ha reportado, ni me ha llamado, ni nada, ni me ha ayudado. Él es abogado. Nelson Javier Duarte Fonseca. Mi esposa en la motocicleta y en el reductor, me da velocidad para girar a la izquierda, que ahí está el cruce para entrar al barrio. Y el señor venía dormido de carro y se la llevó por delante. Tengo testigos de que el señor iba borracho. Tanto así que hasta la policía se dejaron sobornar y la prueba de colonia salió negativa. Después de que yo lo vi y la gente lo dio en un periagado. No, borracho, maestro.